israelí que ha demostrado lo ultraderecha que es el propio Netanyahu haciéndose una foto con ustedes. Esa es la prueba más palpable de que no viven la realidad internacional. La hostia de un vasco no debe ser agradable. Y la que les acaba de dar Aitor Esteban les ha llenado la cara de dedos. Van a pasar días hasta que baje la inflamación. Eso les pasa por querer ilegalizarles. Está claro que Netanyahu quería sacudir el tablero español por lo que considera una ofensa por parte de España al reconocer oficialmente al Estado palestino. Y qué mejor que hacerse una foto con la ultraderecha española, haciéndoles un recibimiento oficial en Tel Aviv como si fuesen los representantes de España. Patética imagen del gobierno electo de Israel recibiendo un grupo parlamentario neofranquista como si fuesen parte del Estado español. Y lo peor de todo es que este encuentro solo se produce por el desprecio al gobierno español. El acto de traición al Estado por parte de Abascal no tiene precedentes. Deslealtad absoluta a su país y una falta de visión internacional demoledora. Con este vergonzoso encuentro se demuestra la desesperación de ambos partidos. Bueno, no es extrañar que hayan salido los moderados, los pocos moderados que había ante el gobierno. Ustedes no propugnan una solución de los Estados. Ustedes estarían conformes con que Israel provoque una nueva Nakba y que ocupe todo el territorio. Y no les importaría, les parecería lógico y normal. Para hablar de la Nakba hay que viajar en el tiempo a 1947. Tras la Segunda Guerra Mundial y viendo lo que estaba a punto de suceder, los británicos decidieron acabar con su mandato en Palestina, pasándoles la patata caliente a un organismo recién creado, la Organización de Naciones Unidas, la ONU. La historia demuestra que esta gente nunca pierde una oportunidad para mostrarse como unos perfectos hijos de la Gran Bretaña. La ONU resuelve por votación, entiendo que influenciados por el brutal genocidio realizado por el régimen de la Alemania nazi contra los judíos de Europa durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, la partición de Palestina en dos estados, donde el Estado de Israel obtendría el 56% del territorio. Los árabes de Palestina y el resto de estados árabes no aceptan la partición por considerarla injusta. La guerra estalla a pesar del protectorado británico. Al año siguiente, el 14 de mayo de 1948, concluía el mandato británico sobre Palestina, pero curiosamente, ese mismo día y por sorpresa, el Consejo del Pueblo Judío proclama la independencia del Estado hebreo. Este hecho da comienzo a la Nakba, el éxodo palestino. Ese mismo año, 1948, 740.000 palestinos son expulsados de sus casas y de sus tierras, y 400 pueblos palestinos son destruidos. Acosados por las fuerzas paramilitares judías, centenares de miles de palestinos se convierten en refugiados. Muchos se dirigen a Jordania, el único país que les da pasaportes. Otros se dirigen hacia el Líbano, Egipto, Turquía, Libia, Arabia Saudita. Los campos de refugiados provisionales se convierten, con el tiempo, en definitivos. El reciente y unilateralmente creado Estado de Israel hizo con los palestinos lo mismo que acababan de hacerle a ellos el régimen nazi que Hitler implantó en Alemania. Y por cierto, no, lo que está haciendo Israel no es legítima defensa. Ojalá fuera legítima defensa. Porque entonces seguramente la apoyaríamos todos, todos absolutamente. Jamás tiene que desaparecer, por supuesto que sí. Jamás es una organización terrorista, sin ninguna duda. Son unos asesinos, sí, son cobardes, absolutamente. Porque no se puede definir de otra manera a alguien que se esconde entre su propia población, sabiendo lo que puede ocurrir, a quién se está enfrentando y cómo está actuando, y le importa una higa lo que le ocurra a su propio pueblo. Eso, desde luego, es de absolutamente cobardes y sí, de terroristas. Lo que ha dicho es absolutamente cierto. Como hemos explicado en anteriores vídeos, jamás es todo lo que ha dicho Aitor Esteban y mucho más. Su idea de gobierno es implantar la Sharia más radical. Es un sistema islámico parecido al de Afganistán. Obviamente esta gente es un peligro, pero hay un problema. Ganaron las últimas elecciones en Gaza por poco margen. Estas fueron en 2006 porque se rompieron las relaciones entre los dos partidos más importantes, Hamas y Fatah. Hamas son fundamentalistas religiosos y ultraconservadores. Fatah es la socialdemocracia, el socialismo árabe. A Hamas, como podréis deducir, les interesa seguir con el conflicto porque eso implica más adeptos a su causa. Fatah busca desesperadamente soluciones que no llegan ni por parte del Likud, el partido ultraderechista que gobierna Israel, ni por parte de Hamas, el partido ultraconservador fundamentalista que gobierna lo que queda de Gaza. La imagen es devastadora, los ultras de ambas partes arrastrando y forzando a la población a odiarse y matarse entre sí. Es un puzzle complicado lleno de piezas perdidas. No sé si se completará algún día. Todo el mundo sabe cuál es la pieza clave, la fundamental que hace falta para terminarlo. Un Estado palestino efectivo y con todas las garantías. Pero parece que los intereses de los ultras de Hamas coinciden con los de los ultras de Israel, y no parece que estas partes quieran que suceda. Ahora bien, el fin no justifica los medios.
Quizás ustedes no lo vean así, porque también se han declarado herederos de lo que representaba el franquismo sociológico. Y lo han hecho aquí, en esta Cámara, su propio líder. Pues igual para ustedes el fin sí justifica los medios, pero para nosotros no. Y creo que para la inmensa mayoría de esta Cámara tampoco. Un Estado democrático tiene que serlo, no solo para sus ciudadanos, para su propio pueblo, sino con respeto a todos los demás también, y en todas sus actuaciones. Y claro que Israel tiene derecho a defenderse, pero Israel tiene también la obligación de actuar con los medios, las medidas y la contención de un Estado democrático. Y nada más. Muchas gracias, señor vicepresidente. Ha quedado claro que las fuerzas más radicales de ambas partes controlan los destinos de sus ciudadanos. Y el partido de la ultraderecha española ha ido a meter sus narices en un asunto que les importa un huevo. Y a pesar de su tradición antisemita y su rechazo a todo lo árabe, fue a Israel para molestar al gobierno. Absolutamente despreciable. El intento de desgastar al gobierno por parte de Vox ha ido demasiado lejos. Alegatos en el Congreso a favor de Israel, no condenar la masacre en Gaza y la traición al Estado español con esa reunión demuestran que el patriotismo de Vox acaba cuando comienzan sus verdaderas intenciones. Os habla Fran Trípode, esto es La Voz de Nadie. Gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos.